¿Cómo están? No, de veras, ¿cómo están? Bendecidos. How many would say we are blessed? En un mundo en donde constantemente escuchamos tanta información negativa, ¿verdad? We live in the world and we're constantly being bombarded by too much negative information. Tenemos la esperanza en la palabra de Dios, ¿verdad? Tenemos la bendición de abrir las escrituras y dejar que Dios sea el que nos hable el día de hoy. Y personalmente estoy emocionado por dos razones, porque este es el último mensaje de esta serie de mensajes. So this is the last message that I'm going to be preaching on, that it's called I Love My Church. Y espero que hasta ahora todos puedan saber que el propósito de esta iglesia ha sido bien claro. Y creo que lo he dicho desde el principio. I think my purpose has been very clear. I want to provide you with the tools that will help you fall in love with the bride of Christ. Te estoy proveyendo herramientas que te van a ayudar a enamorarte más de la iglesia de Cristo. De hecho, esto no tiene nada que ver conmigo, no tiene nada que ver contigo individualmente. This has nothing to do with me or with you individually. This has to do with us as the body of Christ. Tiene todo que ver con nosotros como parte del cuerpo de Cristo. Y por eso yo sé que hemos estado hablando de cosas que personalmente a mí me han incomodado mucho. I know we talk about things that have made me very uncomfortable. And I'm pretty sure that it has made you uncomfortable as well. Y estoy seguro que también te ha incomodado. ¿Por qué? Porque muchas veces, como hemos mencionado, estamos hablando de descubrir cuál debe ser la actitud correcta que va a hacer la diferencia en la iglesia. So we've been talking about discovering the right attitude that's going to make the difference in the church. So let me ask you a question. How many would say, Pastor, I want to make a difference? I don't know how that looks like, but I want to make a difference. ¿Cuántos dirían, Pastor, yo quiero hacer la diferencia? No sé necesariamente cómo se ve eso, pero yo quiero hacer la diferencia. De hecho, al final de este mensaje, vamos a estar repartiendo unas hojas que si tú quieres de manera simbólica, van a ayudarnos a cada quien a tomar una decisión el día de hoy. At the end of the message, we're gonna be passing out some sheets that basically that I want to ask each one of you to sign your name and the date and to give them back to me. Y voy a pedirles que pongan su nombre completo y pongan la fecha del día de hoy. Pastor, ¿qué va a hacer con esa información? Pastor, what are you going to do? No, it's very simple. It's very simple. I want to know who I can count on. Es bien sencillo. Como pastor, necesito saber con quién puedo contar. La pregunta es, ¿puedo contar contigo? Can I count on you? Porque yo creo que eso es de lo que estamos hablando. Y si recuerdas, la semana pasada hablamos acerca de la importancia de dirigir a nuestras familias para ser miembros saludables de la iglesia. Last week we talked about how to lead our families to become healthy. And that is the key word right there, to become healthy. To become healthy church members. Y si, como mencionábamos, la Biblia nos recuerda que así como se supone que debemos amar a nuestras familias, también tenemos que amar a la novia de Cristo. And the Bible says that the same way that we love and we protect, that we give our lives for our families, we are to love with the same passion the body of Christ. Tenemos que amar y proteger con la misma pasión a la novia de Cristo. In fact, we are to find our joy serving both our families and the church. Si tú estás luchando quizá con la depresión o con la ansiedad o con el desánimo, déjame decirte algo y volteame a ver. La manera de descubrir o recuperar el gozo es sirviendo. Te puedo asegurar algo. I can assure you that if you are intentionally and actively serving in your church, you're not going to have time to talk about anything else. Si tú estás enfocado en servir en tu iglesia, no tendrás tiempo para hablar de nada más. We should pray together as family members for our church. Tenemos que orar como familias por nuestras iglesias.
Y el día de hoy quiero terminar con este mensaje que se titula Atesoraré, una decisión más. Atesoraré la membresía de la iglesia como un regalo. And the title of today's message is actually one more commitment. And this is the commitment, or this is the pledge. I will treasure church membership as a gift. So that's going to be a key word that I'm going to be using over and over again this morning. Es una palabra clave que voy a estar repitiendo una y otra vez. Pero solamente para comenzar, quiero que te imagines por un momento a un niño que está enfrentando dos escenarios. ¿Estás conmigo? I want you, as a way to introduce my message, I want you to imagine a child facing two different scenarios. Are you with me? All right, so the first one, in the first scenario, his mom, we're going to call him Little Oliver, okay? Ya, yeah, para que no digan que yo ando poniendo nombres, okay? I'm going to use my name, okay? All right, are you cool? Little Ollie. Okay, so his mommy calls Ollie. Sounds weird, right? Okay, his mom calls him and then basically he tells him that he must clean his room and he has to be spotless. Entonces viene la mamá de Ollie y le dice, sabes que tienes que limpiar tu cuarto y tiene que estar impecable. Probablemente tendrá que dedicar horas para este esfuerzo. Cualquier cosa que no sea la perfección no será aceptable. So he would probably have to invest or spend hours into this effort and anything less than perfection is not acceptable. So whether he likes it or not, the room must be clean, must be cleaner than it has ever been before. Ya sea que le guste o no, tiene que limpiar su cuarto y tiene que estar más limpio que cualquier otra ocasión. Ahora, ese es el primer escenario. Okay, that's the first scenario. Let's look at the second one. His mommy tells Ollie that someone has given him an incredible gift and is wrapped and ready to open. Y la mamá le dice a Ollie que alguien muy amable le hizo un regalo y que está envuelto y está listo para abrir. Ella comienza a aumentar el entusiasmo al hacerle saber que este regalo será uno de los más grandes que jamás haya recibido. And his mom is telling this guy that just to increase his excitement, that this is perhaps one of the greatest gifts he has ever received. And this gift is going to bring Ollie great or countless hours of joy. Are you with me? Y este regalo le va a traer horas y horas de alegría y de gozo. So the question to you, I know you've been paying attention. So where is, Pastor, where is this going? So the question is, what choice of scenario would he choose? Aquí la pregunta, ¿cuál crees tú, siendo bien prácticos, cuál crees tú que sería el escenario o la opción que él escogería? ¿Cuántos dirían la opción número uno? How many would say option number one? Nobody? How many would say option number two? ¿Cuántos dirían? Yo creo que la opción número dos. Yo creo que todos diríamos, ¿verdad? Por supuesto. Es obvio que eso es lo que él escogería. Ahora, ¿por qué estoy diciendo eso? Why am I even talking about little Oliver? Well, it's because somehow, as church members, you and I are facing kind of the same two scenarios. La razón por la que estoy hablando es porque como miembros, tú y yo estamos enfrentando de alguna manera dos escenarios distintos en los que la elección yo creo que es igualmente obvia. And we have two different scenarios. And I think in option number one, we see church membership similar to a country club membership. Basically, that's what we talked about in the first message.
En la primera opción estamos viendo la membresía de la iglesia, como mencionábamos en el primer mensaje, como de alguna manera como una membresía similar a un club campestre. A ustedes que tienen dinero, quizá creciendo, iban a un club campestre. ¿Cuántos conocen lo que es un club campestre? How many would say, I know what a country club is? Basically, you pay your dues and you receive all the benefits, right? Básicamente, pagas tus cuotas, no multas, pero las multas también, pero y recibes todos los beneficios. So, in option number one, we are joining the church to see what we can get out of it. En la primera opción, nos estamos uniendo a la iglesia o estamos siendo parte de la iglesia para ver qué puedo sacar de la iglesia. A ver de qué manera yo persona individual, yo puedo beneficiarme. So, in this scenario, the pastor is to feed us through his sermons, and we have specified an acceptable range of time that he must preach. Y en esta mentalidad el pastor, y voy a decirles una cosa, aquí yo no estoy nada más ventilándolo como me siento. Yo he hablado con miles de pastores. I've talked to thousands of pastors. This is actually happening all over the place. Y en esta mentalidad el pastor debe predicar en cierto tiempo para que yo esté como miembro tranquilo o contento. In this mentality, the music is to fit my style. En esta mentalidad, la música debe ajustarse a mis preferencias y a mis gustos. Los programas y ministerios son para mi beneficio. The ministries and programs are for my benefit. So basically, we will determine what we like and we don't like. Y en esencia, somos los que vamos a determinar lo que nos gusta y lo que no nos gusta. So in essence, we are members who expect perks, privileges, and service. Y en esencia, nos convertimos en miembros que esperamos beneficios, privilegios, y que nos sirvan. So, I know this is a little uncomfortable, but I guess the question is, what happens when the country club church member is asked to give to the church and to serve in the church? ¿Qué pasa cuando un miembro de esta mentalidad, cuando a un miembro se le pide que dé para la iglesia o que sirva en la iglesia? ¿Qué es lo que sucede? I think the response is predictable. One country club member may agree to the request just out of obligation. Muchas veces el miembro con esta mentalidad puede responder a esta petición simplemente como una obligación. Él tiene quizá un enfoque legalista para servir, pero no quiere decir que él o ella quieran hacerlo. Maybe they have a legalistic approach, but that doesn't necessarily mean that they want to do it. Are you with me? It's basically, do you want to do it or not? So after all, the country club church membership is not about working. It's about being served. Al final del día, la membresía de la iglesia no se trata de hacer la diferencia o de trabajar o de servir, sino se trata de ser servido. Pero como de alguna manera se te ha pedido que lo hagas, aceptas de mala gana y comienzas el ministerio con la mala actitud. So, in essence, since you have been asked to do something, you begrudgingly accept and begin the ministry with a bad attitude. Are you with me? ¿Por qué están todos callados? But here's the thing. The truth is that a person with this mentality won't last long. La realidad es que una persona con esta mentalidad no durará mucho. Hay gente que muchas veces, y los he observado por años, ven el ministerio o el servir en la iglesia como si fuera una sentencia de prisión. I've seen this over the years. Some people make ministry sound like a prison sentence. Oh, have to serve. Voy a tener que servir. Voy a tener que ayudar al pastor. Voy a tener que servir. Otra vez. And I know some people over the years
And I've heard this for many years. Some people still refuse to offer a reason why they won't contribute. They're simply indignant that they're being asked to give to the church. Muchos simplemente se sienten indignados porque se les está pidiendo que den o que sirvan a la iglesia. Okay. Now there's a second option. Hay una segunda opción que esa es la que yo me quiero enfocar el día de hoy. There's a second option, a second scenario of church membership. And this is what I believe is the biblical option that says church membership as a gift. Y es la opción que ve la membresía de la iglesia como un regalo. En otras palabras, es algo que debo atesorar con mi vida. In other words, it's something that I must treasure with my life. In other words, church membership means that I, as a member, I have the opportunity to serve and to give rather than the legalistic option to do so. En esencia, esta perspectiva ve el servir y ve el contribuir o dar para la iglesia en realidad, hermanos, como una bendición, como una oportunidad para hacer la diferencia, como un regalo. So that means that our entire attitude is different when we approach membership the biblical way. En esencia, toda nuestra actitud cambia por completo cuando nos acercamos a la membresía o cuando entendemos lo que significa ser miembro de la iglesia, pero cuando lo vemos de una manera bíblica. Así es que algunas cosas que voy a decir quizá van a sonar redundantes. I know some of the things that I'm going to say this morning, and I prayed about it and I thought about it, but I said, you know what? I'm just going to say it. So we're going to talk about three essential truths that we are to embrace, that we are to do. Vamos a hablar de tres verdades esenciales. So let's look at the first one. The first thing, to have a biblical perspective, you must have a biblical perspective of the gift of church membership. En primer lugar, debes tener una perspectiva bíblica del regalo de la membresía de la iglesia. Y quizá voy a ser un poquito teológico en este punto, pero quiero que entiendas. Might be a little theological in this first point. But I'm going to, let me tell you my story. Déjame compartir mi historia. Cuando yo era un joven, adolescente y bello, when I was young and beautiful, I became a follower of Jesus. Durante ese tiempo, yo me convertí en un seguidor de Jesús. Y aprendí que todos somos pecadores. And I learned at that age that we are all sinners. That we all deserve, that no one deserves salvation. And everyone, in fact, deserves death. Y aprendí, alguien me compartió que nadie merece la salvación, sino que en realidad todos merecen la muerte. And I learned that Jesus took the punishment for me, and he was my substitute on the cross. In other words, he became sin for me. Y alguien me compartió esto, que Jesús tomó el castigo por mí. Que él fue mi sustituto en la cruz y él se hizo pecado por mí. In fact, this is what the Bible says. God made him, speaking of Jesus, who had no sin, to be sin for us. That's you and me. Amen? So that in him, in Jesus, we might become the righteousness of God. Y Pablo escribe, al que no cometió pecado, está hablando de Jesús, dice, por nosotros, por la iglesia, por ti y por mí, Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Y hermanos, fue en ese momento cuando escuché este mensaje, es cuando me arrepentí de mis pecados y por fe, puse mi fe, perdón, en Jesucristo como mi Salvador y Señor. And at that time, that's when I repented from my sins and I placed my faith in Jesus Christ. And this is what I learned. The Bible says in Acts chapter 3, verse 19, it says, repent then and turn to God so that your sins may be wiped out, that times of refreshing may come from the Lord. Y dice la palabra del Señor, esto lo aprendí, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios a fin
de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Si hay algo, hermanos, amigos, que necesitamos el día de hoy es predicar sobre el arrepentimiento. If there's something that we need to preach on today is we need to preach on repentance. We need to teach what that truly means. Tenemos que predicar verdaderamente lo que significa. Y la Biblia dice que cuando nos arrepentimos del pecado y ponemos nuestra fe en Jesucristo, recibimos el regalo más maravilloso, que es el regalo de la salvación. And the Bible says that when we repent from our sins and we place our faith in Jesus Christ and in Him alone, we receive the gift of salvation. And that's why Paul wrote to the Ephesians, and this is what he said: for it is by grace, in other words, by His undeserved love, it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Y por eso Pablo está escribiendo a los Efesios y dice estas palabras: porque por gracia ustedes han sido salvados, ¿mediante qué? Mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe. Throughout the Bible, we see verse after verse that speaks of the gift of salvation. A lo largo de la Biblia encontramos una y otra vez que habla acerca del regalo de la salvación. Habla acerca del regalo de la obra de Cristo por nosotros. Habla acerca del regalo, que significa que no podemos ganarnos la salvación a través de nuestras obras. And the Bible talks about the gift of salvation, the gift of Christ worked for us, the gift, and the gift that means that we cannot earn salvation through our own works. Now, so here's the thing. This is my point. When we receive the gift of salvation, we become part of the body of Christ. El punto central es este: cuando recibimos el regalo de la salvación, en ese momento pasamos ahora a ser parte del cuerpo de Cristo. That's why right before the Apostle Paul notes that some of the gift of the Spirit, that we're not going to get into that today, but he's writing these words, and he says, now you are the body of Christ, and each of you is part of it. Y por eso Pablo está hablando a la iglesia, les está diciendo en 1 Corintios capítulo 12, ahora bien, iglesia, escúchame, ustedes son el cuerpo de Cristo. Y cada uno es miembro de ese cuerpo. Y luego dice, en la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, etcétera, etcétera, etcétera. And then he goes on to say, and God has placed in the church, first of all, apostles, second prophets, and so on. Question. Do you see what is taking place? Pregunta, ¿puedes ver conmigo lo que está sucediendo? Recibiste un regalo, el regalo gratuito de la salvación eterna. You received a gift, and I'm talking about the gift of eternal salvation. And that gift includes eternal salvation, includes forgiveness of sins by Christ's death on the cross. Y este regalo es algo tan poderoso, y espero que no te pierdas esto. Este regalo incluye perdón de pecados por la muerte de Cristo en la cruz. It also includes the adoption by God the Father. And it includes the indwelling of the Holy Spirit. All that is taking place inside of you. También incluye este regalo la adopción de Dios el Padre. Y también incluye la residencia del Espíritu Santo. And it, listen to me, it includes becoming part of the body of Christ. That is one of the greatest gifts. Y también incluye el ser parte, el regalo de ser parte del cuerpo de Cristo. ¿Entiendes por qué no es simplemente algo que debes buscar beneficios personales? Do you understand why you cannot all be looking for personal benefits? Because it's a gift. Porque ser parte de la iglesia, hermanos, es un regalo. Debemos recibirlo de esa manera. So that's right. That's the point. I want to ask you to write this down. Membership in the body of Christ, the church, it's a gift from God.
Entonces la membresía de la iglesia no es algo que te ganes, sino es un regalo de parte de Dios. It is not a legalistic obligation. It's not country club perks. It's not a license for entitlement. La membresía no es una obligación legalista, como mencionaba. No son los beneficios de un club campestre, un club de campo. No es una licencia para tener privilegios. It is a gift. It's not only a gift. It's a gift from God. Es un regalo, y no solamente un regalo, sino que es un regalo de parte de Dios y un regalo que debemos atesorar con gozo y con anticipación. So it's a gift that we must treasure with great joy and anticipation. I think even with more anticipation to a Cowboys game, aún con más anticipación que cualquier juego de los Cowboys o de tu equipo favorito, todos se quedaron callados. I know you were like, oh, what are you going to say about the Cowboys? I'm a Cowboys fan. Come on. Relax. But here's the thing. When was the last time, be honest with me, that you were truly excited and waiting with expectancy to be with your church? ¿Cuándo fue la última vez que te levantaste temprano? You wake up in the morning, oh, I'm excited. Oh, I'm so excited. Man, I cannot wait. In about 2 hours, I'm going to church, people. Te levantas en la mañana gritando, emocionado. En 2 horas voy a estar en la iglesia. Tengo el poco pelo que me queda, debo peinarme. The hair that I have left, I'm not, this is just me. Like, I'm excited. I'm excited about meeting with my church family. Why? Because it's a gift. Porque es un regalo. Yo no lo merecía. Yo no lo merecía, pero estoy aquí. Estoy vivo. Tengo la oportunidad de servir. I have the opportunity to serve, to be part of the body of Christ. Which, by the way, we know is not perfect. Just look around you. Sabemos que no es perfecto. We are not flawless. No estamos sin defectos. De hecho, todos, nada más para que sepas, todos los que estamos aquí tenemos cola que nos pisen. ¿Cómo se dice en inglés eso? We have a tail que nos pisation. I don't know. I'm just translating here. But you see my point. ¿Verdad que sí? Todos. No hay nada de que, oh, pastor, I feel so holy today. Me siento muy santo. No, seas mentiroso, hermano. Digamos las cosas como son. Todos, empezando por mí, todos tenemos problemas. We all have issues. But that's the beauty. When we understand it's a gift, we can be transparent with other brothers and sisters. Cuando entendemos que es un regalo, que no lo merecemos, oye, podemos venir con la confianza de decir, hermanos, hermanas, yo tengo problemas. Hey, brothers and sisters, I have some issues. Please be patient with me. God is not done with me. Ten paciencia conmigo. Dios todavía no termina conmigo. Tú puedes decir abiertamente, yo lucho con la depresión, lucho con la ansiedad, lucho con el temor. You can openly say, I struggle with anxiety, with fear, with uncertainty. I worry too much. Me preocupo mucho. Which, by the way, your pastor struggles with that all the time. Que a propósito, tu pastor lucha con eso todo el tiempo. But here's the thing. There's a place for you in the church. Pero mi punto es este. Hay un lugar para ti. Así es que la próxima vez que tú pienses, en la iglesia nadie me necesita. The next time that you think, well, nobody needs me, nobody even notices when I'm gone. La siguiente vez que pienses que a nadie le importa, cambia tu actitud. I want to challenge you to change your attitude. So instead of being like, or thinking like, oh, nobody cares for you, show up. Be here. Be part of this. Está presente. Alístate. Ponte guapo y ven a la iglesia. Number two.
You must know the difference and the relationship between the universal church and the local church. Es importante, en segundo lugar, conocer la diferencia, la relación entre la iglesia universal y la iglesia local. No tengo todo el tiempo del mundo para hablar de esto, but I know some people will say, well, pastor, I believe in the universal church. Hay gente que va a decir, pastor, yo solamente quiero en la iglesia universal. Oh, really? Really? Yeah, we know that we are all part of the universal church. Sabemos que todos los que hemos creído en Cristo somos parte de la iglesia universal. The universal church means all believers everywhere for all ages. So if that's what you think, you're right, partially right. Si tú crees eso, estás parcialmente en lo correcto. Sí somos parte de la iglesia universal, but the universal church and the local church are not mutually exclusive. Pero es importante entender que la iglesia universal y la iglesia local no se excluyen mutuamente. To the contrary, the majority of the New Testament books are written about or to local churches. En realidad, la mayoría de las referencias en el Nuevo Testamento que hablan de la iglesia, hello, no hablan de la iglesia universal. Habla de iglesias locales. No tengo todo el tiempo. I'm just going to give you some examples. For instance, in the book of Acts, we hear of the church of Jerusalem, the church of Antioch, the church of Cyprus, the church of Pisidia, the church of Iconium. And I'm not going to continue because some names are very, very weird. Pero tienes un chorro, así como decimos en mi rancho, muchos ejemplos de iglesias locales a las cuales se escribió. You want more examples? Yes? No. Yes. Amen. For instance, there's entire books in the New Testament written to local churches. Isn't that exciting? En el Nuevo Testamento tenemos libros completos que hablan a iglesias específicas, la iglesia de los Romanos, Primera y Segunda Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses. Books like Romans, 1st, 2nd Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1st and 2nd Thessalonians. Guess what? Those were local churches. Do you want more examples? Thank you. Also, we see that Paul wrote books to specific church in a specific church context, like 1st and 2nd Timothy, Titus, and Philemon. Y también Pablo escribió a discípulos en contextos específicos de iglesias locales, como Primera, Segunda, Timoteo, Tito y Filemón. Do you want one more example? What about the book of Revelation? ¿Qué me dices del libro de Apocalipsis? En los primeros capítulos está hablando a 7 iglesias locales. In the first chapter, John is writing to 7 local churches. Are you with me so far? So, pastor, what is your point? Get to it quickly. Thank you. I believe it is lame and it is an invalid excuse to say that you will limit your involvement to the universal church. I just said it. Mi punto es este. Es una excusa poco conveniente e inválida decir que solamente te vas a comprometer a la iglesia universal. And let me tell you why. I want to ask you to write this down. The Bible is clear that we are to be connected to a specific church in a specific context. El punto es, después de todo lo que acabo de decir, es este. La Biblia es clara al decir que debemos estar conectados. Di conmigo, conectados. Conectados a una iglesia específica en un contexto específico. Yeah, pastor, but what about the pandemic? What about it? Pastor, pero ¿qué de la pandemia? Yo no sé. Y quiero que sepas algo. Yo nunca voy a usar esta plataforma para hacer de esto solamente un argumento ni político de ninguna otra manera. I will never spend the time making a political argument.
All my job is to tell you what the Bible says. And we are still in the midst of this pandemic. Todavía estamos en medio de una pandemia. De hecho, hoy hay más división que nunca antes en la historia. There's more division today than ever before in history. Does that ring a bell? That is just a reflection of who we are as human beings. Simplemente es un reflejo de lo que somos como seres humanos. Pero la Biblia nos dice que tenemos que estar juntos. But the Bible says that we are to be connected. We are to be together. In fact, there's a song that says, we're all in this. You don't know the song? It was a joke. Yo nada más quería asegurarme que estén despiertos. Hay una canción del mundo, mundana, que nos dice, estamos en esto todos juntos. Y nada, ¿por qué no se la voy a robar esa idea? Total, Dios es el creador de la música. God is the creator of the music, so if the enemy wanted to use it for other purposes, guess what? I'm going to use it. We are all in this together. You can quote me in this. Pastor said, you know, we are all in this together. It was my idea. Number three. In conclusion, you must, this is the point, you must treasure church membership as a gift. Y por eso la decisión final es esta. Debes atesorar. ¿Se entiende la palabra atesorar? Do you understand the meaning of the treasure? Debes atesorar la membresía de la iglesia como un regalo. Church membership, I'm going to say it again, is a gift. And a gift must be treasured. Lo voy a decir una vez más y quiero que te lleves esto a tu casa. La membresía de la iglesia es un regalo. Yo no lo merezco. Yo no merezco estar aquí. I don't deserve to be here. In fact, my only contribution to be part of this body of believers is that I was a sinner. And I have been forgiven. Mi única contribución, escúchame bien, para ser parte de este hermoso cuerpo de creyentes es que yo estaba perdido en mis pecados, era un pecador. Y ahora soy parte del cuerpo de Cristo. And it should not be taken for granted or considered lightly. Because it is a gift, we must always be thankful for it. Y es precisamente, hermanos, porque es un regalo que tenemos que estar agradecidos, que tenemos que estar aquí. Y a mí me encanta cuando alguien viene y me dice, y lo digo con mucho respeto, cuando alguien dice, pastor, yo no sé mucho, yo no tengo mucha experiencia, pero aquí están mis manos. And I love when people come to me and say, pastor, I don't know what to do. Like, can you imagine your pastor every time that there's a construction team, like, working? What? I don't even know what I'm doing there. Yo ni siquiera sé lo que ustedes, estoy así, llevo las tablas, o voy a comprar comida, I don't know what to do. Sometimes my job is just to say, guys, great job, guys. Good job. Good job. I don't like that. Get rid of that color. That's what I do. But you know what? But the joy is that I'm there and that we get to be part of this. And it's when we are thankful for something, we have less time and energy to be negative. Y cuando eres agradecido, escúchame bien, no tienes tiempo para andar con tu negativismo. No tienes tiempo. No tienes tiempo. Seamos honestos. Y dime la verdad, ¿tu familia es perfecta? Or, like, is your family perfect? I know some people are like, yeah, of course. No, it isn't. But would you abandon them because it's not perfect? ¿Los dejarías porque no? ¿Verdad que no? Dios me ha dado, me ha bendecido. Fíjense cómo hasta otra vez Dios me ha dado. No me ha dado, no es mía. En realidad, mi familia es un regalo de Dios. In fact, my family is, it's a gift from God. So I get to treasure my family. I need to protect them. I need to love them. But it doesn't mean that I own them. Are you following me? Pero eso no quiere decir que yo soy el dueño de mi familia. En realidad,
Un día, yo sé que mis hijos se van a ir de la casa y van a volar también. I know one day, well, that's going to happen to all of you. Maybe some of you are already an empty nester. You know what that means. Y ese es el punto. Cuando recibimos un regalo, con verdadero aprecio, naturalmente queremos responder en agradecimiento al dador. So when we receive a gift with true appreciation, we naturally want to respond to the giver. And I want to invite you to come back next week, because for the following 6 weeks, I'm going to teach you the beauty of being a cheerful giver. Y por las siguientes semanas te voy a enseñar en la palabra de Dios la maravilla, la bendición tan grande de ser un dador alegre. Oh, there we go again, Pastor. Otra vez ya va a hablar de los diezmos. No. You're missing the point. You're missing the point. I'm giving you the tools for true joy. Te voy a dar las herramientas para la verdadera, para el verdadero gozo. So here's the thing. When we understand this, we therefore see service to God as a natural outflow of the joy of our salvation and the consequent joy of our church membership. Cuando entendemos esto, hermanos, vemos el regalo de la salvación como un acto de la gracia de Dios y la membresía simplemente como un producto. Entonces, ya sabes, ser parte del cuerpo de Cristo, cuando tú dices, yo amo mi iglesia, lo que estoy diciendo, yo no merezco estar aquí. We consider it a privilege to serve the King, so we look for those opportunities at the church where we serve. Y es por el hecho, escúchame, que tú sirves al Rey de Reyes, que tú vas a buscar, vas a tocar puertas, vas a hablar con líderes, vas a decir, estoy desesperado, ¿qué te pasa? Quiero servir en mi iglesia. I'm desperate. You know why? What's going on? I want to serve in my church. Why? Why are you so desperate? Because I was forgiven. Es porque fui perdonado. ¿Por qué? Porque yo no merecía estar aquí. Yo tengo que hacer algo. And when we receive a gift, we respond with appreciation to the giver's entire family. Y cuando estás agradecido, entonces tú vas a querer ahora bendecir a la familia de la fe. Other church members who have received the gift of salvation are adopted sons and daughters of God, just as you are. Otros miembros de la familia de la fe, de la iglesia, han sido adoptados también. Al igual que tú. They are not perfect. Just as you are not perfect. Ellos no son perfectos como tampoco tú lo eres. Yeah, but Pastor, in the church there's a bunch of hypocrites. Well, there's place for you too. Ah, Pastor, pero la iglesia es una bola de de hipócritas. Está bien, no pasa nada. También hay lugar para ti. Siempre hay lugar para uno más, ¿verdad que sí? There's always place for one more. So, guess what? Hey, what did the pastor teach you today? Well, that we are all a bunch of hypocrites. Praise Jesus. Hoy aprendimos que todos somos hipócritas. ¿Sabes cómo saben? ¿Cómo? ¿Por qué? No te vayas diciendo otras cosas. Porque muchas veces no somos honestos. So many times we are not honest. How are you doing? Oh, blessed and in victory. Come on. Hay veces que no están ni bendecidos ni en victoria. Pero está bien, ¿verdad? Tú puedes ser como eres en la iglesia. Y nadie te debería juzgar por eso. And nobody should judge you for being imperfect, because I know that we are not perfect. Healthy church membership means that you find your joy in being last, instead of seeking your way being first. Ser miembro de la iglesia, amar a la iglesia, significa que vas a estar lleno de gozo por ser el último.
Yo me acuerdo cuando estaba chiquito y bello y maravilloso, que yo quería jugar soccer con mis amigos. When I was young, I wanted to play soccer with my friends. But guess what? I was so bad. Era terrible. And I was like, me. And I was the last one they picked. Y era el último que escogían. No sé por qué. I don't know why. Well, but I understand that God was teaching me that actually in the church, I have to be the last one. And it's okay. Y Cristo me enseñó a través de todos mis traumas de niño, de que nunca me escogían, y que era el peorcito para los deportes, y que era el más chaparrito, y era el más cabezoncito, and everything that people say, all the name they call me, I understood, church, listen to me, that it's okay, because everything is by grace. Everything is by grace. And now, as a pastor, it is okay that I'm here to serve you, not to be served. Y como pastor, y como líderes, y como siervos, estamos aquí para servir y no para ser servidos. Yo no sé si estás captando, quizá estos mensajes pueden tener dos diferentes ideas, a lo mejor una negativa, una positiva. Maybe these messages can convey two different ideas, maybe one negative, maybe one positive. But here's the thing. I believe it's time to start a revolution. And it starts with one person. Yo creo que es tiempo de iniciar una revolución y solamente se requiere una persona que diga, yo no sé muchas cosas, pero yo voy a hacer la diferencia, voy a estar aquí temprano, voy a servir al Rey de Reyes y voy a servir a mi iglesia. I don't know much, pastor. I was going to say father, but I'm sorry. Pastor, I don't know much, but I'm here. I want to make a difference. I want to serve. I want to start something. Oh, pastor, you know, I have this idea, but I didn't even see a ministry. Don't worry, my friend. We will create one ministry for you. Si tú me conoces y vienes con una idea, te puedo asegurar, si no hay un ministerio en la iglesia, lo vamos a crear. And I want to conclude with one passage in Matthew chapter 20. And we already read this several weeks ago, and the context is some of Jesus' disciples seeking to be first. And they want to get their way, their own way. Does that sound familiar? En este contexto del pasaje, algunos de los discípulos de Jesús buscan ser los primeros, seguir su propio camino. ¿Suena familiar esto? Y entonces Jesús los reúne nuevamente y les dice que sus actitudes queden. Bueno, no dijo eso. Pero yo creo que es lo que está aquí en juego. And then Jesus brings them together and tells them that their attitudes stink. Of course, he didn't use that word, but that's what he meant. And then Jesus tells them what it truly means to be his true follower. Y es entonces que en ese contexto que Jesús les dice lo que significa ser fieles, verdaderos seguidores de Jesús. Hermanos, por esta razón, esa es la misión que tenemos como iglesia. That's why, that's our mission. We exist to glorify God by leading people to become faithful followers of Jesus. Por eso nuestra misión es clara, es sencilla, es tan poderosa. Existimos para glorificar a Dios por medio de qué? De dirigir a las personas para ser fieles seguidores de Jesús. And this is what Jesus said. He said, whatever is happening outside, whatever you see other people are doing, not so with you. Instead, whoever wants to become great among you must be your servant. And whoever wants to be first must be your slave. Just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life as a ransom for many. Did you get the picture? Y eso es lo que está diciendo Jesús. Pero entre ustedes, lo que pasa en el mundo no me importa. Pero entre ustedes,
No debe ser así, al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás, así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Did you get the picture? Church membership is a gift. And we respond to gifts with gratitude. La membresía de la iglesia es un regalo. Debemos responder a los regalos con gratitud. And one key way we express our gratitude is to serve like Jesus did and like he told us to do. Y la manera de demostrar ese agradecimiento es el servir como Jesús lo hizo y hacerlo de la manera que Él nos dijo que hiciéramos. I am convinced as your pastor that churches would be a lot healthier if members decided to serve and to be last. Yo creo que las iglesias, nuestra iglesia también, sería más saludable si los miembros buscáramos dos cosas: servir y ser los últimos. Servir y ser los últimos. And today, this movement or this revolution can start with you. Y el día de hoy esta revolución puede comenzar contigo. Y quiero que veamos rápidamente el último compromiso. Let's look at the sixth pledge. And this is what it says. I am a church member, and I love my church. This membership, it's a gift. When I received the free gift of salvation through Jesus Christ, I became part of the body of Christ. Y este sexto compromiso dice, yo soy miembro de la iglesia y amo mi iglesia. Esta membresía es un regalo. Cuando recibí el regalo gratuito de la salvación a través de Jesucristo, llegué a ser parte del cuerpo de Cristo. I soon thereafter identified with a local body and was baptized. Poco tiempo después me identifiqué con un cuerpo, con una iglesia local y fui bautizado. And now I am humbled and honored to serve and to love others in our church. Y ahora me siento humildemente honrado de servir y amar a los demás en nuestra iglesia. And I pray that I will never take my membership for granted, but see it as a gift and an opportunity to serve others and to be part of something so much greater than any one person or member. Y oro para que nunca tenga en poco mi membresía, sino que la vea como un regalo y una oportunidad para servir a los demás y ser parte de algo mucho más grande que cualquier persona o miembro. Y quiero pedir a los diáconos, tenemos unas hojas que vamos a darles. And this is what we're going to do. This is going to be the response time. Yo estaba orando, ¿cómo le hago? And I'm sorry if I'm taking a little more time, but this is so important. Vamos a repartir una copia para cada uno de ustedes. We're going to give you one copy. It's for each one of you. Y en esta hoja van a ver los seis compromisos que hemos estado predicando. In every copy, you're going to see every single pledge that we have made so far. So we're talking about six pledges. And I want to ask you that prayerfully. I want to give you time to pray. Voy a darles tiempo para que en oración pongan su nombre y la fecha de hoy. And this is what's going to happen. Al firmar su nombre y la fecha, lo que están diciendo es algo bien simple. When you sign your name and you put today's date, you're saying something very,
you're saying this, Pastor, you can count on me as a church member. Vas a estar diciendo, Pastor, puede contar conmigo como miembro de la iglesia. De hecho, si tú todavía no eres miembro de la iglesia, yo quiero que desde el día de hoy tú te prepares. In fact, if you're not a church member yet, this is going to be like the new standard as we move forward. Este va a ser el nuevo estándar al mover, al irnos hacia adelante. Desde el primer día que yo llegué a este lugar, yo hice un compromiso con Dios y con la iglesia. Since day one, I made a commitment to God and to you to lead you, to nurture you, to fulfill God's calling for us. Hice ese compromiso de dirigirles para cumplir la misión que Dios nos ha dado como iglesia. Pero ahora, entendiendo que los tiempos que estamos viviendo son difíciles, es necesario que juntos tomemos un compromiso. Today, more than ever before, this pandemic has taught us, has showed us that life can go anytime. Esta pandemia nos ha enseñado que la vida puede irse en cualquier momento. Por lo tanto, el día para vivir, para servir es cuando es hoy. Therefore, the time to serve and to make a difference is today. So I want to ask the praise team to sing, and you, I want you to pray, and I want to ask you, if God is leading you to get connected, to get plugged in and to start serving, I want to count on you. Y quiero pedirte, si Dios está dirigiendo, pon tu nombre. Queremos que cuantas más personas posible se conecten y puedan tomar este compromiso. Así es que vamos a dar oportunidad para dirigir este momento. Y quiero pedirte un favor. Antes de irte, busca a cualquiera de nuestros diáconos. Quiero a todos los diáconos allá de pie, atrás, para que los puedan identificar. So you can give this, your copy to one of our deacons. And then after this, we're going to be dismissed. So we're going to sing one more song. Y vamos a hacer una oración de fe en este momento. We're going to pray a prayer of faith. Y Padre, en el nombre de Cristo, creemos de todo corazón que tú estás a punto de iniciar algo grande, maravilloso, poderoso para esta iglesia. Father, we pray and we believe that you are about to start something great, mighty and powerful in the church. And Father, we believe you. Padre, creemos en ti. Hoy declaramos que ninguna arma del enemigo será forjada contra tu iglesia. And we refuse, Father, we reject any weapon from the enemy that has risen up against your church. Y Padre, queremos unirnos como tu cuerpo, queremos creerte a ti. And we want to come together as your people, as the body of Christ. And we believe that the gates of hell will not prevail against the church. Y creemos que las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra tu iglesia. Y oramos para que nuestros ojos puedan ver un avivamiento, un despertar entre nuestros miembros y nuestra comunidad. And we pray for an awakening. We pray for a revival in our families, in our church, and in our community. And we pray for the thousands of people that are yet to hear the gospel of Jesus Christ through this church. Y oramos por las miles de personas que escucharán el evangelio de Jesucristo a través de esta iglesia. Y Padre, oramos y lo creemos por fe. We pray and we believe that you are doing something great in our lives. Y yo creo que estás haciendo algo maravilloso en nuestras vidas. Jesus, for it's in your name that we pray and we give you thanks. Jesús, es en tu nombre que oramos y te damos las gracias. Y a Él sea la gloria. Everybody, thank you for joining us today on our live feed. Hola a todos, gracias por acompañarnos hoy en nuestra transmisión en vivo.
If you have made a decision, need a prayer, or want to connect with us, please comment down below, or you can send us an email to connect@gethsemane.org. Si han hecho una decisión, necesitan oración, o quieren conectarse con nosotros, comenten abajo, o si también quieren, nos pueden mandar un correo electrónico a connect@gethsemane.org. Nos vemos a la próxima. We'll see you next time.